Todos están en su derecho de proclamarse. La diferencia es quiénes van a llegar. Y estamos convencidos de que Evo Morales no va a ganar ninguna elección. Y casi convencidos, no sé si se le alcanzará por lo menos a ser candidato. Ese Congreso tenía que llevarse mucho más adelante. Pero ¿qué hicieron? Lo han adelantado en su desesperación. En su desesperación adelantan. Pero ni siquiera llevan Congreso. Llevan un encuentro de compadres y comadres, de amigas y amigos. Se siguen autoconvenciendo entre ellos, que sigan haciéndolos. Nosotros estamos convencidísimos de que don Evo Morales terminó su ciclo. Don Evo Morales ya fue. Debe estar tranquilo, descansando y dejar avanzar esta democracia. Y no violentar el país con sus amenazas y especulaciones. No mandar a su operadorcito, que es Andrónico Rodríguez, a usurpar funciones de nuestro presidente y presidente nato de la Asamblea. Porque para nosotros y para todo el pueblo boliviano, incluso nuestras normas y nuestra constitución, el presidente nato de la Asamblea, ¿quién es? Es el vicepresidente, en este caso, don David Choquehuanca. No tenemos dónde perdernos. No negamos la existencia como presidente del Senado, Andrónico. Aquel tipo que en un momento admirábamos mucho, pero lamentablemente, ¿se acuerda usted de la agenda que él tuvo con la oposición? Cruzando ríos de sangre. Hoy se suma Evo Morales. Ahí demuestra Evo Morales, solo le interesa volver al poder a como dé lugar. No le interesa la patria.